¿Qué tal, amigas, amigos de Línea de Contraste? Nos encontramos en este acercamiento que hemos denominado Diálogos en Corto, en donde hemos tenido un acercamiento con cada uno de los aspirantes en el que están participando en este proceso electoral. Y en esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir y que nos haya aceptado esta entrevista a la candidata Anabel Ábalos Empualteca. Es candidata al gobierno del estado por la coalición Unidos por Tlaxcala. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir esta entrevista con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar con la entrevista, le hago la invitación para que se retire el cubrebocas, sí, sí, con la única intención de que nos podamos escuchar un poquito mejor. Y voy a presentar, ella es abogada de profesión, ha sido diputada local, secretaria de gobierno, ha sido delegada de la CEDESOL, fue presidenta municipal de Tlaxcala y hoy, como le comentaba, es candidata al gobierno del estado por la coalición Unidos por Tlaxcala. Para iniciar en esta entrevista, nos gustaría saber, platícanos un poco de su trayectoria política, de aquellos aspectos personales que han forjado su personalidad y obviamente sus aspiraciones. Bueno, yo soy una mujer, producto de la cultura del esfuerzo, desde los 16 años trabajo. Soy abogada egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, soy madre de dos hijos y durante 39 años he tenido el honor de servir a mi querido estado en diferentes lugares. Fui directora del Instituto de la Mujer, directora del DIF en el estado, fui la primera mujer presidenta de la Gran Comisión del Congreso del Estado, fui la primera mujer secretaria de gobierno y bueno, recientemente fui presidenta municipal de Tlaxcala. Todas las experiencias han sido maravillosas, te hacen crecer, ayudas, sirves a Tlaxcala y esa es mi pasión, servir a mi querido estado. Platícanos, ¿cuáles son sus fortalezas y principios que sostienen su candidatura? Honestidad, claridad, transparencia, resultados, hablar con la verdad, ver de frente y tener palabra y cumplir acuerdos. No es la primera vez que Anabel Ábalos encabeza una alianza partidista. Platícanos, ¿cómo fue este proceso para crear la coalición Unidos por Tlaxcala y que obviamente la respaldaran ustedes? Yo quiero decirles que agradezco y reconozco a los cinco grandes partidos políticos porque todos anteponen cualquier interés personal por el interés de Tlaxcala. Y entonces yo quiero decirles que hoy que tengo la gran oportunidad de que los cinco grandes partidos me den esta responsabilidad, la asumo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, con mucha dignidad. Y aquí estoy decidida, no fue tan complicado. Yo agradezco precisamente que le den la oportunidad a una mujer sencilla, a una mujer de abajo, que al igual que todos los tlaxcaltecas queremos lo mejor para Tlaxcala. Esta coalición sin duda ha conllevado escuchar a diversos sectores y a diversos militantes de las fuerzas políticas que la acompañan. ¿Considera que este contexto político exige nuevas formas de hacer precisamente política? Bueno, hoy tienes que estar en comunicación permanente con los diferentes sectores sociales. Y yo trato de hacerlo, soy una mujer que escucha, soy una mujer abierta, práctica, que se compromete. Entonces, este ejercicio de estar escuchando a los sectores sociales, sin duda, es fundamental para su servidor. ¿Cómo ha fortalecido el factor unidad y el trabajo colaborativo entre estos partidos? Hablando con la verdad, en donde todos somos importantes, en donde las propuestas, ideas de todos son muy valiosas. Entonces, yo quiero decirles que estoy muy comprometida, porque aquí todos estamos haciendo lo que nos corresponde. Hoy ustedes ven a los cinco partidos trabajando, tocando puertas, convenciendo en campaña sin candidata. Hoy me ven a mí trabajando y a las amigas y amigos que están creyendo en mí haciendo lo propio. Entonces, estamos creciendo consistentemente, estamos creciendo y eso a mí me da mucho gusto. Se ha conformado un proyecto de gobierno o co-gobierno, así lo han llamado en la coalición Unidos por Tlaxcala. Pero, ¿qué lo hace diferente a comparación de otras coaliciones y de los demás partidos que están participando en esta contienda? Es un proyecto de unidad, sin duda, un proyecto en donde sí hay unidad, porque ustedes me ven con los cinco dirigentes permanentemente, me acompañan, me respaldan, me apoyan, trabajan y todos los días estamos uniendo liderazgos, pero sobre todo hay planeación, hay estrategia y evaluación. Se llevaron a cabo una serie de conversatorios que conforman la plataforma política que hoy estamos dando a conocer. Firmamos un compromiso de cogobierno. ¿Y qué es un cogobierno? Trabajar de la mano, sociedad y gobierno juntos, y todos somos importantes. Es la única manera como vamos a salir adelante. Seis mujeres en la arena electoral, sin duda es una participación amplia que ha tenido este sector
en esta contienda electoral, pero desde su perspectiva, o más dicho, ¿cuál es su opinión y perspectiva ante este panorama político de este proceso electoral? A mí me da mucho gusto, es el momento de las mujeres, la equidad es una realidad y es histórico que hoy 6 mujeres estemos participando en este proceso. A mí me da mucho gusto que demostremos a las mujeres que somos capaces, que damos resultados y que aquí estamos valientes, trabajadoras, incansables, pidiendo la oportunidad de que demostremos que vamos a dar esos resultados que la sociedad quiere y espera. Sin duda, ha habido muchas exigencias de parte de este sector y muchas convocatorias. Usted ha firmado ya algunas de ellas, alguna agenda de mujeres. ¿Este sector será prioridad en su gobierno? Desde luego, yo soy mujer y quiero decirles que las mujeres juegan un papel fundamental en este gran proyecto. No violencia física, no violencia moral, no violencia política. Estamos dando a conocer la creación de la Secretaría de la Mujer con políticas públicas claras, presupuestos suficientes, precisamente para que las mujeres tengan claridad y certeza que son una prioridad, que va a haber proyectos productivos para las mujeres, que vamos a trabajar en materia de salud para las mujeres, que vamos a trabajar en proyectos productivos para las mujeres, que vamos a ayudar y profesionalizar a las mujeres de Tlaxcala, a las profesionistas, a todas las mujeres. Creo que si tú apoyas a las mujeres, estás apoyando el desarrollo y crecimiento de Tlaxcala. ¿Será el tiempo de las mujeres? Es el tiempo de las mujeres. Hoy se exige también, la sociedad en general, exige transparencia, rendición de cuentas, gobiernos abiertos, perspectiva de género. ¿Ana Bel se ha comprometido con estas demandas de la sociedad? Yo soy una mujer clara, transparente, honesta, que he dado resultados. Obtuve un ISO 18091 de gobiernos confiables. Mis cuentas públicas aprobadas en estos años que fui presidenta municipal. He formado una imagen de claridad, honestidad, transparencia y resultados. Soy la única candidata hasta este momento que ha presentado su 3 de 3, su declaración patrimonial de fiscal, de no intereses, antidoping, de no violencia. Entonces, pues yo invito a las demás candidatas que también lo hagan. ¿Por qué no lo hacen? Claro. Platícanos, ¿cuáles son los ejes de gobierno de la coalición y obviamente de su candidatura? Pues sin duda salud es importantísimo, seguridad pública, educación, atención y apoyo al campo, jóvenes, mujeres, vamos, los ejes son prioridad y crecimiento económico y generación de empleos. Hay situaciones en este panorama político que se dan, casos que empañan incluso el trabajo político, como son las campañas negras, las descalificaciones, la violencia política, razón de género, el clientelismo. ¿Cómo será su actuar? Falta todavía poco más de un mes de las campañas ante este panorama y cómo se ve en esta situación. Bueno, pues hoy en la ciudadanía lo que quiere son propuestas. La guerra sucia ya empezó desde hace mucho, pero yo sigo caminando, sigo trabajando, sigo construyendo y sigo uniendo, que eso es lo más importante. Y entonces yo espero que haya nivel, pero bueno, pues estaremos atentos y pendientes a lo que se vaya dando. Sin duda, la pandemia ha venido a cambiar muchas cosas en la vida de los tlaxcaltecas. ¿Cómo ha hecho usted para precisamente encaminar su campaña, cuidando obviamente la salud y ante este panorama de la pandemia que ha afectado a muchos tlaxcaltecas? Pues yo ya viví COVID-19, yo en carne propia viví esta terrible enfermedad y yo de igual manera pues no deseo que las familias se contagien. Estamos haciendo una campaña cuidadosa, pero sí de contacto con la gente, porque no es lo mismo, y las plataformas digitales son fundamentales, pero no es lo mismo el tener el contacto directo con la gente, el que te escuchen, el que te vean, el que tengan la oportunidad de valorar tus propuestas. Entonces, yo creo que es fundamental el poder tener contacto con la gente, cuidando las medidas de salud y sana distancia. ¿Cómo concibe que será el desarrollo del proceso de la jornada electoral del próximo 6 de junio? Pues yo confío en que sea un proceso en paz, una jornada en paz, porque Tlaxcala lo merece, que sea una jornada participativa, sí, pero en paz sobre todo. ¿Considera que sí, efectivamente, habrá participación ciudadana o habrá abstencionismo? No, yo creo que sí va a haber mucha participación, yo creo que sí. ¿Será un proceso equitativo y democrático? Yo confío en el árbitro electoral, yo le doy mi voto de confianza y yo sigo trabajando.
Para concluir esta entrevista, ¿qué mensaje le brinda usted a las y los ciudadanos que están muy pendientes de su trabajo, de esta campaña política y obviamente ya de cara a este proceso electoral? Que aquí estoy, que me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarles y que yo les pido que evalúen ese voto para el 6 de junio. Aquí está una mujer honesta, clara, transparente de resultados, una mujer que al igual que ustedes quiere lo mejor para Tlaxcala y sin duda Tlaxcala merece seguir en esta ruta de desarrollo y de crecimiento que hasta este momento tiene. El 6 de junio, su voto por su amiga Anabella Valls-Zapateca. Muchas gracias. Vamos a hacer un ejercicio final. Yo le voy a dar unas palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Tlaxcala. Grandeza. Desarrollo. Importante. Política. Extraordinaria. Poder. Servir. Grupos vulnerables. Apoyo. Alianza partidaria. Extraordinaria. Anabella Ábalos. Resultados. 6 de junio. Triunfo. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a la candidata Anabella Ábalos-Zapateca por haber aceptado esta entrevista y amigas, amigos, las seguimos invitando a que estén muy al pendiente de la información que ofrecemos en este portal informativo Línea de Contraste. Nos saludamos en otra ocasión. Adiós, buenas tardes.